Bienvenido, loquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vas? Con las piernas. ¿Y tú qué tal estás? Hoy es viernes y es noche de Free Fire. No estoy disponible. Noche de Free Fire. Hostia, ¿qué fue de SMM? ¿Qué fue de SMM? Supongo que se desmimizó. Venga. Tengo un viaje con unos compañeros del centro de Murcia. Ni me esperan de ellos. O sea, ¿una excursión o cómo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, a ver, intentar pasarlo lo mejor posible. Pues vamos a lo que es a continuar. Esta vez vamos a ir un poquito más a la historia porque me di cuenta de que igual me distraje mucho. Es decir, igual me distraje mucho en el directo. En busca de adornos navideños. Parece divertido. Me distraje lo que es mucho en el directo. Diréis, ¿qué ha pasado aquí? ¿Os acordáis del 11S? Bueno, igual es el 11 Puente. Básicamente, resulta que... bueno, estaba atrapando un cojón de Pokémon. Tengo lo que es casi todo lo que es de esta zona. Resulta que me fui aquí a la tienda escolar porque digo... Ostras, Miguel dijo que se puede lo que es ampliar. Y digo, tengo curiosidad por saber cómo se puede lo que es ampliar esto, mejorar lo que sea. Y digo, bueno, voy a mirar las opciones que hay. Y bueno, ahí lo que son varias aulas, no, al menos no vi nada. La tienda, el comedor no estaba, fíjate por dónde. Y entré a la tienda de la academia. A veces estamos rodeando mucha gente, así que a pasar vergüenza ajena. Y el mercado de Murcia, podré comprarlo en familia. Sí, también. Y vine lo que es aquí. Y empecé a ver que tienen revivir máximo, que es la polla, éter, no sé qué, ta, 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 que es todo muy bueno. Y de repente veo aquí abajo, Excavamo, Macadrago, no sé qué, ta, 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 metal compuesto. Y digo, ¿qué es esto? Curioso metal que hace evolucionar una determinada especie de Pokémon. Y digo, ya está. Ya está. Ya está, lo tengo. Y luego, pues aquí un cojón de lo que es de... No se ven los puntos por tu spam. ¿Qué puntos? Si no tengo ningún spam ahora mismo. Los PA. Bueno, ya lo digo, 210. Tampoco importa mucho, es decir. Tampoco importa mucho. Tengo 210. Puntos de anarquía. Avalanche, no sé, hay un montón de lo que es. Y además, lo que son MT es buena. Triturar, Hidroariete, Hidrarina, Esfera Ural. Que tengo al parecer dos en la mochila. No sé qué más aprende Esfera Ural, la verdad. Pulso Dragón. Es decir, hay un montón de lo que es de metes buenas. De metes buenardas. Caramba, no viraje. Es decir, cosa buena ahí en la tienda. Y luego resulta que me encontré algún MT. Porque ya digo, estás probando. Epa, cajas. Bueno, está explorando, encontró cosas, he evolucionado cosas. Vale, de momento, más o menos, estos tres Pokémon. Me he encontrado esto. Me he encontrado esto. De momento, creo que lo voy a llevar en el equipo. De momento, el equipo va a estar formado por estos cuatro. El inicial de planta, que seguramente sea lo que es. Esto lo voy a evolucionar ya y de hecho voy a registrarlo. Snivy. Y no tengo ni... No tengo mucha idea de más, la verdad. Es decir, el resumen de mi canal de Twitch. Puta, está buenardo. Ya. Aquí, eco metálico, vasto impacto, golpe rastrero. Esto no me suena a mí. Ataque al judío por la espalda de forma... subrepticia. Y además roce su ataque especial. Está bastante bien, la verdad. Arenas ardientes, tesillo, onda tóxica, electrotela, plancha voltaica. Este debe ser nuevo. El suelo electrifica su cuerpo y salta en plancha sobre el objetivo. Si falla, se irá a sí mismo. Es como el patada salto alta, pero de tipo eléctrico. Bruma explosiva. Hostia. Ataque a los Pokémon inadecentes, pero se evita de inmediato. La potencia del movimiento aumenta si el terreno está cubierto por un copo de niebla. ¿Qué? Desahogo, Alabis, viraje, fitoimpulso, meteorobola. Cuchilla solar, escaldar, fuerza equina. No sé qué, bueno, qué más conseguir por aquí. Sí, no, porque esto tiene pinta ya. Vale.
Ahí la bolsa, sí. Vamos a evolucionar ya directamente a este, al Vulpix. ¿Te imaginas? No tengo piedras de hielo. No le puedo entrar con un trozo de hielo en la cabeza. Aquí, piedra de hielo. ¡Joder, tengo 8! Me sobran. Le voy a entrar con una pedrada en la cabeza. Nada, Keo, Keo está evolucionando. ¿Sabes qué es el problema? Es así que un César es un. ¿Por qué siguen apareciendo bugueando ahí lo de BNMT y todo? Que quiere evolucionar Ninetales. Pokémon Zorro. Mira qué bien. Perfecto. Brillo mágico. Por supuesto. Vas a aprender brillo mágico. Quítate. Si igual le dejo Leafeon y le quito rayo hielo. Nada, vamos a quitarle. Es que no tengo lo que es nada de nevada, así que le voy a quitarme la aurora. Miquel me va a matar. Miquel me va a matar porque dijo, no, es muy bueno. Yo, pero Manto Nieve no hace nevar, ¿verdad? Espérate, Manto Nieve no es la que hace nevar, ¿no? No, aumenta su evasión cuando nieva. Pero no es la de que hace nevar, eso es nevada. Bueno, es re aurora, nieve, polvo, esquirla, vel aurora. Bueno, en algún momento tendremos algo que haga nevar. No preocuparse. No, pero los tengo que entrenar, los tengo que entrenar, todavía están sin entrenamiento y vamos un poquito de culo. Así que, vale, lo que ya que estoy, voy a lo que es a mejorar estos Pokémon y así ya subimos unos cuantos entradas de Pokédex más. Están a puntito. Mira, tenemos caramelos M. Me da bastante. Pues este. Ahí está. El Tom Clancy Division 2 estas fiestas, a tope. Funciona. Tumbre evoluciona a Toucanon. Vale. Vemos lo que es a. Che, no lo voy a usar solamente para. Creo que se está bugueando esto. Es decir, porque pico cañón. Sí, se está bugueando un poquito, pero bueno. Lanzapluma. Si no lo voy a usar, para el caso. Si por el caso no lo voy a usar. Caramelo M, vale. Métele un caramelo. Métele otro caramelo. Vale. Dos. Odyssey evoluciona. Tagloom ya lo tengo, pero necesito a Vileplume. Aunque tenga a Gloom, quiero a Vileplume. Venga. Ahí está el Gloom. Vale, Caramelo M. Vamos a meterle dos. Vamos a meterle uno más. Venga. Y evolucionas. Y con esto, pues ya me quito unas cuantas entradas más de la Pokédex. Y así vamos más a por faena. Que lo que quiero es intentar conseguir los 200 Pokémon para el tema de la información esta que me tiene que dar. Que ojalá sea otro Pokémon, tío. Ojalá sea otro Pokémon así de estos raros legendarios. Bueno, legendarios. Lo que sea de estos raros que me manda a hacer una investigación. Ya, moco. Está. La mayoría de Pokémon los puedo evolucionar subiéndolos un nivel. Vale. Ahora necesito una piedra hoja. Debería tener piedras hojas. Sí, tengo tres, vale. Podría comprarme un cojón de piedras ahora que lo estoy pensando y llevarlas siempre encima. No sé por qué no lo hago. Venga, Gloom está evolucionando. Está bugueadísimo esto, es decir, aparte cada 2 por 3 lo otro. Venga. Vileplume. Tormenta floral, pues aprende lo que quieras. Tiene fuerza lunar. Nah, pero no es físico. Nah, Danza Pétalo está bien. No aprendas Tormenta Floral. Vale, entonces, cajas. Vale, Caramelito, adentro. Sharky, adentro. Nutnut, adentro. Doggo, adentro. Y entonces estos los quito para acá. Vale, voy a dejar lo que es esta caja. Por si acaso tengo lo que es que atrapar algo más. Vamos bien, vamos bastante. No, no, Doggo está muerto. Doggo está muerto. Vamos al biodomo. Y entonces vamos lo que es hablar con Casi, que seguramente Casi querrá hostias. Seguramente Casi va a querer hostias, así que vamos a ir preparando el equipo. Que puede ser una buena combinación. Ya, pues vosotros dos, ahí está.
Vamos lo que es a curar. Ah, de hecho puedo lo que es volar ahí directamente. Creo que hay un centro Pokémon. Que, por cierto, ahora que he visto el... Que sí. Plaza cúbica, gracias. Ahora que he visto eso, yo no sé qué pasa con los DLCs, si es que yo estoy teniendo mucha suerte en los DLCs o es que esto está cambiado con las probabilidades, pero nada más acabar el directo, me apareció lo que es unos huevos de oro. Así, venga, un execute variocolor. Yo, joder, qué puta suerte, macho. Es decir, la otra vez me tocó lo que es al... ¿Dónde están? Me tocó a ese, al Hundur y al Corphis variocolor. Y en este caso, pues me ha tocado esos dos. Me ha tocado ese. Venga, cúrate. Lo primero, cúrate. El segundo, ¿qué tareas tengo? Porque me suena que tenía una de hacer una MT. Ya que tengo aquí la máquina, podría quitármela de en medio. Estoy intentando hacer las tareas estas para conseguir puntitos. Ya digo, es que me compré el otro por 300 puntos. Que igual me lo daban por ahí si explorara un poquito más. Trata de Pokémon combates libres. Haz una foto. Un Pokémon salvaje genera escarpada. ¿Qué es esto? Hiperpoción. 5 hiperpociones. Dios, qué borrada. Vale, fabricar MT. La verdad es que ahora mismo no lo he visto mucho. ¿Tú qué es lanzallamas? Lanzallamas me falta lava de Namen, ¿en serio? No, lo puedo aprender, pero no me interesa mucho. Pues yo qué sé, hidropulso, agua fría, danza lluvia, surf. Venga, surf, porque no, nunca se tiene suficiente surf, uno. Venga. Y 10.000 puntos de liga, no me extraña. Venga, nunca se tiene, no, no quiero enseñar nada, nunca se tiene suficiente surf. De nuestro servicio, venga. Nuestra tarea completada. Y dale un pokelavado a un Pokémon. ¿Qué es un pokelavado? ¡Ah! ¡En el campamento! Espérate, lo voy a hacer ya. Y mira, he recorrido una distancia de 500 metros, al parecer. El pokelavado es en el campamento, ¿verdad? ¿Cómo se montaba un campamento a todo esto? Aquí, picnic. No, espera, ¿cómo se hacía el pokelavado? Igual me estoy equivocando, ¿no era así el pokelavado? No, yo... Lavar, sí. Ah, ven aquí, perro. Creo que nunca he usado esto. Creo que esto no le viene bien. Es decir, es un Pokémon de fuego y de piedra. Es un por cuatro. Y. Creo que lo estoy matando. Cada gota de agua es un paso más cerca de la muerte. Bien. Completa, 100 puntitos. Bien. Vale, termina el picnic. ¿Esto después terminó? Perfecto. Vale. Y ahora vamos a hablar con Corín de una vez. Calaporro le estoy ignorando muy fuerte. Ay, me he cambiado el pelo. Es que me acabo de dar cuenta ahora. Me he cambiado el pelo. Pero me podría también ir a las tiendas de ropa. Tengo que ir a ver qué tiene las tiendas de ropa y comprar algo. Corín, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa? Te ignora muy fuerte. Ajá. Ya no sé qué hacer. Hostia, no sé qué ponerte. Compra esto pasar, parece un poco rusa. Bueno, vamos a ponerle ese. Corren, tenemos visita. Yo nunca tengo visita, oh mierda. Ya sé cuánto tiempo, me haría ganas de ver. Te mueres de ganas de verme, ¿que sí? Y una mierda, maldita estrella, no. Mejor lejos. ¿Para qué? Hacía tanto que nos vemos, que tú ya has olvidado de mí. Ni puta de quién eras, la verdad. Corren, debo irme. Ha sido un placer, adiós. ¿Y ese robo de bolsillo? Así nos vemos. Sí que suena lo que es un poquito Rusia esta chica. Es una chica de mi curso, bastante peculiar. No sé, lo noto. Verás, es que... Se me hace raro que estés aquí. Ah, bueno, perdone usted el racismo otra vez. No empecemos otra vez. A ver qué me fijo, no has cambiado nada de nada. ¿Me estás tirando los tejos? Ya está viajando de región en región con Brie, ayudando en sus investigaciones. Tampoco ha pasado tanto tiempo, chica, que habrá pasado un mes, dos, como mucho. Así mis Pokémon se han vuelto muchísimo más fuertes desde la última vez que nos vimos.
Sabía yo que iba a querer hostias. ¿A qué te pega la curiosidad? ¿A que sí? Mira, justo tenemos una aquí mismo. No sale más en posición. No, por favor. Que me va a matar esta chica. Que me va a violar, tío. Qué puto. Tengo que subir más los Pokémon de nivel, la verdad. Tengo que subirlos más todavía. ¿Crees que está listo? En este que menos gustan los combates dobles, ¿sabes a dónde quedas? Te voy a dejar de piedra. Que yo no sé, que yo no le sea el competitivo. La entrenada corriente desafía. Maitina y Toucanon. ¿Quién está más loca, Mencía o Corin? ¡Sí! Ya que estamos aquí, vete a morder el polvo del biodamo. No, gracias. Ya lo he mordido yo bastante fuerte. Me he tropezado varias veces. He estrellado la moto. Lo decía Corin. Corin, Corin. ¿Corin o Corin? Hostia, ahora me has dejado... Rayo, mira, le meten rayo el este. Ahora me has dejado en este, de Fire Emblem, sí. Vale, tú vas a inventarte la velocidad. Mira, el Maitina. Igual no es la mejor opción. La velocidad luego aumentado. Parece que ya es bastante rápido. Rayo hielo. Scoring, pero a los japoneses les gusta repetir nombres con variaciones. Scoring. Oye, te vale el argumento poco picado. También podrías usar. No, no te jode. Corin, Corin. Ya, tío. La llamas. ¡Hija de puta, super diente! Nitrocarga. Vale. No, susto, me le meto al otro. Pues métele foco resplandor. Y tú vas a utilizar nitrocarga con este. Va a seguir subiendo además la velocidad, por si acaso. Aunque tengo velocidad extrema, la verdad. ¿Qué es velocidad extrema? Es cuando la velocidad de un Pokémon es extrema. Es que no lo sabéis. Vale, foco resplandor. Y ¡pium! Toma. Venga, dos fuera. Mira, ¿qué tienes para mí? ¡Scrafty! Creo que no... Sí, tengo pico taladro. ¡Y Sinistra! ¡No! Voy a matar eso muy fuerte. Intimidación, amuleto puro. Pero a Dogo le siguen bajando el ataque. Vas a meterle un rayo hielo al Sinistra. Y tú vas a meterle un nitrocarga al Sinistra. ¿Ese bicho? Ya vas a andarte, ya sabes qué. ¡Tendrá que cristalizar! ¿Qué? ¿No tenía 6 Pokémon esta chica? Y aquí matar a Tere Cristalizar. ¡Uy! ¡Mierda! Que lo va a... Ah, bueno, lo he hecho en planta. Pensé que lo haría en fantasma, pero mira, si lo he hecho en planta ni tan mal. Le ha atacado justo a la debilidad de planta. Venga, luego se me toca. ¡Oh! ¡Qué hija de puta! Me han bajado mucho el ataque. Dog ahora mismo es muy inútil. Dog ahora mismo es muy inútil. Le han bajado 2 veces el ataque. No creo que pueda hacer mucho. Vale, se verifica. Escaldar. Adiós, Dogo. ¡Dogo, no! ¡Dogo! Demolición. A tomar por culo. ¡Nut, nut! Vale. Pues saca a HTT. El madrugador. Vale, hospitalidad. Mira qué bien. Hostia. ¿Cómo se nota que este Pokémon está hecho para el doble? Vale, mete rayo y hielo directamente a Sinistra. Y... hace un bola sombra. Es que es por la ciudad. Es un cañón batidor, la verdad. ¡Ay, no! Tenía que usar sobrefuerza, no me he dado cuenta. Bueno, da igual. Espera, ¿ha sido más rápido Sinistra que Nutnut? ¿En serio ha sido más rápido que Nutnut? Pensé que sería Nutnut más rápido. Venga. Esto es Crafty. Demolición. ¡Que me lo matan! ¡Que me desgracian al otro! Pico taladro. Y escaldar. ¡Que me lo desgracien! Venga. Pues perfecto. Pues tampoco vamos tan mal, ¿eh? Es decir, iba yo un poquito más acojonado, pero tampoco vamos tan mal. Voy con una clarísima debilidad a unos tipos, pero tampoco voy tan mal. No es de lo que pensaba. Qué porto, pues teniendo en cuenta que en el otro equipo hay una debilidad bastante fuerte a tierra. Tengo lo fuerte que me he vuelto ahora. Yo también puedo cristalizar mis Pokémon. Vas y te vuelves tú más. Y te vuelves tú más fuerte.
Nomás tengo un poquito de cuartel. Es verdad que no has cambiado nada, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Soy implacable con mis enemigos. Y en la cama también. Perdón, ¿has visto ya a mi hermano? No desde la última película de Marvel. Ya, yo tampoco. Todavía no. Bueno, si no lo has visto todavía. ¿Cómo se puede ser tan inútil? ¿Quién está gritando? Esa voz. ¿Y este? ¿Este quién es? Sé que es el Jesco. ¿Este es Corin? ¿What? O sea, ¿Corin Cass? ¿Este es Cass? ¡Menudo cambio! Se ha vuelto el malote del lugar. Mejor baja la voz. Sino que... ¡Te van a echar a hostias! Te veo que 3 a 5 Pokémon estuvieses listos para combatir hoy, ¿no me oíste? Sí, pero es que estamos haciendo mucho lío en casa, ¿eh? Vale, muy bien. Y saca la pistola. Pues entonces eres un perdedor toda tu vida. Joder, sí que le he sentado mal al personaje. Esto es lo que pasa cuando Yusef está cerca, macho. Pero... Mira, ¿cómo estás tan ocupado? Voy a rellenar yo el formulario por ti. El formulario para echarte fuera. El darse baja del club, ¿se entiende? Gracias. Si no vas a dedicarte en esto, en cuerpo y alma, no hay sitio para ti en mi club. No aceptamos a más Stevies. Bienvenido, Ink. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este es el tío Yakuza que dice... ¡Doria! Básicamente. Cas, no, espera, perdóname, por favor. Es decir, hay diferentes efectos. Es decir, están los efectos de las drogas y luego está el efecto Giuseppe. Lo que le ha pasado a Cas es lo que pasa cuando estás cerca de Giuseppe. Muy fuerte, ¿verdad? ¿Ha visto la última película de Marvel? Bueno, hemos terminado los exámenes finales. ¡Ah, has terminado los exámenes! ¿Qué tal te han ido, Ink? ¿Qué tal fueron? Desde que fue el campamento, más o menos. Ha cambiado bastante, y no ya no es lo de aspecto. Notas finales. ¿Y qué tal han ido? Sonaba sobre todo de personalidad. ¿Ha visto algo de Marvel? 2 4s y 4 5. Entiendo que eso son buenas notas, ¿no? Voy a estar tan más lamentable. Es que no te he visto la cara. ¡Oh, no! ¿Quién eres tú? Anda, ¿qué tenemos aquí? Pero si es Corin con una cara nueva, ¿no serás...? 5 es el máximo posible. Hostia, pues está muy bien. Está muy, muy bien. Joder, si unas notazas. El chico del que tanto he oído hablar. Lo que nos faltaba, el pesado este. Este sí que tiene pinta de ser un yakuza. Hay humos, ¿no me vas a presentar? Sí, claro. Este es el insoportable de Levi. Levi no, Loki. Todos tienen los ojos del mismo color. Pero tú también es, o más bien era, el más fuerte de toda la academia. Más bien era. Levi Ackerman, supongo. Gracias, gracias. Este Giuseppe, un amigo mío que ha venido a intercambio. Y mentira, amigos no somos. Mete tu racismo donde te quepa. Ey, entonces también seas colega de Cass, ¿a que sí? En Cass yo no me relaciono con delincuentes. Eso es. No lo soy. Que sí, ¿eh? Mira tú qué bien. Oye, pues vente conmigo y si te enseño la sala de nuestro club. No, gracias. Perdona, ¿y esto que viene? Todavía no te has hecho ni miembro de ningún club, ¿verdad? Estos son... Levi tiene pelo de pasta dental. Está un poquito así. Un poquito así. ¿Me están intentando unirme a una secta? Pues deberías, que lo sepas. Es parte de la gracia de estudiar aquí. Es más, deberías unirte a nuestro club. Oblígame. Quiero formar el club de música ligera. ¿Qué? Le recomiendo a Colgate. Que quiero formar el club de música ligera. Siempre estamos buscando gente que mole. Y tú tienes pinta de molar. Tubular tronco. Multiplícate por 0. Bueno, que John Reference. Exacto. Multiplícate por 0. Dabuti tronco. Corin, empieza a pensar que tienes que pensar mejor a quién tienes de amistades. Yo también. Sígueme. Chachi Pirus Luis Requete Guay de la Yayay. Exacto. Oye, no aguanto la gente que va poniendo los órdenes a los demás. ¡Es desesperante! ¿De qué me suena eso? ¡Ay, el hipotiroidismo! Me meterá una colleja a la otra. Y con razón.
presionando la brasa hasta que se quede a gusto. Así que vamos. Espero que andes detrás mío, ¿o no? Ay, por Dios. Ay, la hipérbole. ¿Qué pasa? Fiera, máquina, crack, tronco, árbol, rama, arbusto. Exacto. Pues aquí estamos, ha sido un buen paseíto. Oye. Oye, seguro que es buena idea, si lo ve. ¿Qué das? Ah, no te preocupes, si nunca se viene a pasarse por aquí. Entonces, ¿por qué va echando a la gente del club si nunca pasa? Es decir, ¿cómo coño funciona eso? Ya. ¿Y entonces este puede ser mi nuevo club? Como esta es la sala del club de la liga. ¿Y esta academia? La academia Arándano. ¿El club de la liga? La primera norma del club de la liga es que nadie habla del club de la liga. ¿Y o qué? En nombre del club te doy la bienvenida. ¿Estamos en las Baleares? No, estamos bajo el agua, que es peor. Estamos en una puta base de supervillano. Estamos en una cúpula bajo el agua donde hay una puta esfera radiactiva. Es decir, esto es la base de un supervillano. Y el director parece un mafioso, tío. Es decir, esto es la próxima película de Marvel. ¿Qué es el club de la liga? Un tortazo. ¡Nadie habla del club de la liga! ¡Ay! Haces buenas preguntas, ¿eh? Te explico. En esta academia los estudiantes tenemos un sistema de clasificación según nuestra habilidad. El combate llamado Liga Arándano. ¿Esto es como la Liga Índigo esta? ¿La de las islas...? ¿Cómo se llamaban? ¿Las islas Naranja? ¿La Liga Naranja? En corto, estamos en Ceuta. Correcto. En el club nos enfrentamos los unos a los otros para pulir nuestras habilidades y así poder alcanzar luego un puesto más alto de la liga. A veces se gana, a veces se pierde, pero en el club de la liga siempre nos lo pasamos genial, mientras no hables del club de la liga. A ver, todo lo que has dicho es verdad, pero podría explicarlo un poquito mejor. Bah, además, la dinámica ha cambiado un poco últimamente. Ahora ya no usamos Pokémon, ahora utilizamos duelo a muerte con cuchillos. Yo digo, ¿en serio? No, pues seguramente, es decir, no te voy a decir que sí ni que no, porque ahí sí que no ando perdido. Pero seguramente. Puchamón necesita doblaje. ¿Qué es Puchamón? ¿Qué coño es un Puchamón? ¡Ah, coño! Hostia, ¿alguna vez he visto forma de referirme a Pokémon? No, es que existe Puchamón. ¿Alguna vez he visto alguna imagen de estas meme en internet? Pero sí, sí, a Pokémon le hace falta doblaje muy fuerte. No me siguen en el club, pero la verdad es que no me pasa mucho por aquí. Pues vaya mierda de miembro que sois. Los cuatro rangos más alto forman lo que llamamos el alto mando de la Liga Arándano. Doblaje ya. Y ya de paso que mejoren cosas. Parece el peso de este con tu pe de pasta de... ¡Corin le sabe! Esta no es ella. ¡Corin le sabe! ¡Corin le sabe! ¡Hostia! Esa no me la vi venir. ¡Esa no me la vi venir! Eso no me lo vi venir, tío. ¿Qué pasaste con tu pe de pasta de dientes? Uno de ellos. La chica lo que me has visto antes en el biodomo también. Qué lástima que no estés en la cima con nosotros. ¿Ah, no? ¿No es tan buena? Bueno, solo porque estoy tan ocupada con otras actividades extraescolares que no he podido participar en los combates de la liga. Gracias, Pokémon, por las risas y por hacer los chistes por nosotros. Joder, me cago en Dios. Ya, excusas. Tengo fuerzas ahora para superar todos los del alto mando, incluido este. Sin duda, sin duda. ¡Sin duda que no! Bueno, Giuseppe, dime, ¿qué te parece nuestro club? ¿Pinta bien, a que sí? Nah. Hacen falta más furcias. Hace falta que te hagas el guay, ¿vale? Sé que en el fondo tienes ganas de unirte. Me saca la navaja. Bueno, creo que podemos decir que has pasado la prueba. Tenemos miembro extraoficial, ¿qué? ¿En qué mundo llamas tú esto? ¿Llamas esto prueba? Ah, para el Mende ya es un compañero más. Así tenemos más presupuesto en nuestra secta. Pues mira, sale el club siempre que quieras y eres libre de usar sus instalaciones. Por ejemplo, el ordenador de ahí es una de las cosas más útiles que tenemos.
Puedes ver porno desde él y puedes descargarte vídeos y la Pokédex se entera. Es decir, me encanta que lo más valioso que tengan en la sala es un puto ordenador. Podemos usarlo para pedir favores de gente de otros clubes a cambio de una pequeña donación. Entonces, ¿cómo duran los DLCs? Pues este tiene pinta de ser de bastante. Este tiene pinta de que va a durar bastante. Tampoco tengo lo que es mucha prisa. Sí que le quiero meter un poquito de bici este fin de semana porque tengo el mono. Pero no sé cuánto exactamente durará. De una pequeña donación de puntos de Nándaro. Tablón de anuncios. Desde el ordenador de la sala del club de la liga puedes donar P a otros clubes para apoyar sus actividades. A cambio, esto tendrán recompensas de todo tipo. Como distintos diseños para la sala o nuevas funciones para la aplicación cámara. Vaya puta mierda. Métele, yo digo, 8,12 horas. Pues igual fácilmente entre unas 8 o 10 horas, ¿eh? Pues fácilmente entre unas 8 o 10 horas podría ser que dure este DLC. Va a ser mejor que te enseñe cómo se usa. No, ¿cómo que no? ¡Uh! ¡Metió 200! A ver, por ejemplo, pídele a Bato. Solo dura 6 horas. Bueno, no te preocupes. Conmigo serán 9. ¡Pídele al Bato! ¡Pídele a Bato! Pídele al Bato del club de béisbol que te enseñe tu estilo de lanzamiento. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Es decir, la pregunta es, ¿por qué querría yo aprender un nuevo estilo de lanzamiento? Es decir, ¿qué me proporciona eso? ¿Qué hacer? Dar puntos a Randa, ¿no? Estilos de lanzamiento. De lanzamientos guays. Estilo, confío de estilo fabuloso, venga. ¿Están obsesionados con esta puta mierda de los lanzamientos? Chaval, gracias por la donación. Por teléfono está un poco complicado, pero a ver qué se os ocurre. A ver, la van así, luego levanta el pie así, eso es. Oye, pues al final es una discusión productiva, somos unos ases. Dime cuando quieras para cambiar tu estilo de lanzamiento, ¿eh? Ahora tienes más estilos de lanzamientos entre los que elegir. Nunca tuve estilos de lanzamiento. ¿Cómo funciona eso? Anda, qué rapidez. Me ha sorprendido, lo reconozco. Es más mañoso de lo que esperaba. Porque soy un robot carente de... Soy súper canijo, tío. Me estoy dando cuenta que soy súper canijito. A Corin me saca una cabeza, pero el bicho este, Levi, me saca también casi una puta cabeza. Es decir, es que Corin es altísima. Corin es súper alta, la chavala esta. Es más alta que Levi, diría yo. Yo diría que es más alta que Levi, incluso. Hoy me siento generoso y alguien como tú se merece un regalo especial. Ahí lo llevas. El amuleto captura. ¿Qué hace esto? El amuleto aumenta la probabilidad de lograr una captura crítica al llevarlo equipado. Curiosamente apenas vibra. Ah, mira qué bien. Bueno, joder, pues con la Pokédex completa esto va a ser siempre captura crítica. Ya que estamos hora de que visites un poco. Que vistas un poco mejor y vayas a juego conmigo. ¿Qué? Es un conjunto del club de la liga. ¿Qué? Bueno, como he dicho antes, para mí eres uno de los nuestros, así que no te cortes y usa el ordenador cuando te apetezca. Y además, no te pierdas esta oportunidad única. Hay comida por todas partes. Solo durante tiempo limitado puedes comer tantas chuches y galletas como quieras. Sí que estamos en Okagoti Time, tío. Estamos en Keion. Es decir, venimos al club, nos hacemos una puta mierda y comemos dulces. Sí que es Keion. Pero son tus sobras. Las verdad es cuando están ahí. Yo que tú no las tocaba. Comida caducada. Pa, haz explicaciones, me han dado hambre. Ve al comedor, a ver qué pesco. Si te mola el club, te invito a una cita. ¿Qué? ¿Qué? Me veía un ojo. ¡Nin! Así te cuento un par de cosillas más mientras comemos. ¿Una qué? ¡Hasta luego! Bueno. ¿Pero quién se cree? ¿De qué va? No lo soporto. Yo tampoco. ¿Y qué le quiere decir que no soy de cita? Que vamos a follar. Pues una cita es cuando... ¿Qué es lo que es una cita? Vas a venir tú a hacer lecciones ahora. Perdón, es que no me gusta nada el rollo de este sitio. ¿Por? Tenemos que cambiar un poco de aires. ¿Qué tal si vamos a tu habitación? Hoy se folla, gente. Hoy se folla. Hoy se folla. Eso que no nos molesta a nadie. Perfecto, iré preparando los cortos. Hostia puta, a ver, quiero ponerme el traje. Ay, Dios, no está el traje. Bienvenido a saber cómo estás, cómo te encuentras. ¿Cuándo la ruta Arem? Siempre estuvimos en la ruta Arem. ¿Dónde está? Ah, no, que me cambie de esto. Conjunto. ¿Qué me han dado?
Uniforme de primavera, Aranda, ¿no? Uah, qué feo es, me cago en la puta. Mierda, un vasco. Hostia, esto no sé por qué me recuerda a alguna organización criminal, te lo digo en serio, con este puto traje. Uniforme de verano. Hola. Uniforme de otoño arándano. Uniforme de invierno arándano. Y el chándal arándano. Y conjunto del club de liga. ¡Hostias! ¡Hostias! Voy feísimo, me cago en la puta. ¡Me encanta! Me encanta, tío. Sandales festivaleras, zapatos escolares nuevos. O sea, me quiero mis botines. De escolar arándano. Y unos guantes. Estos. Ay, mochila escolar arándano. Nada, no te voy a quedar con ella, no está mal. Ay, por Dios. Gafas jocosas. Ah, vale, esta es la que tengo. Man, tú irás así. Mucha ruta 113, ruta 34. ¿Dónde está la ruta AREM? Esta es la ruta AREM. De hecho, vamos a ir a la misma meditación con Corin. Ay, tengo que mirar el ordenador. Necesito mirar por Hub. Dar los puntos. Vale. Cambio estilo de lanzamiento. ¿Me cuesta 10 el hijo de puta? Pues que te den por culo, vato. Estilo peonza, estilo ninja. Cuevo de ciencia, pero eso. Vale. Mientras con mi versión un objeto, se deja los carros Pokémon. Esto sería guay. Y marcos decorativos. Los marcos decorativos, bla bla bla. Lo tendría un efecto en efectos. Más enfocado en el. Qué bien. ¿Qué pusieron en el DLC? Pues bastantes cosas, la verdad. Club de arte, nuevos diseños. Club de arte, nuevos diseños. Cambio de diseño. 300 los cojones. Club de música. ¿Quieres un altavoz inteligente? ¿Por qué querría esto? Pues han metido toda una zona nueva. Biodiversidad. 3.000 pavos. Cuesta 3.000. Buah, pues voy a ahorrar muy fuerte. Pues básicamente han metido toda esta zona enorme. Un biodomo que parece sacado de una... De algo... No sé, no tengo Switch. Que parece sacado de un puto villano de Marvel. Que tiene lo que es en el centro una esfera radiactiva. Y pues han metido lo que son más Pokémon, más evoluciones, más movimientos. Han metido lo que son más objetos. Han metido funciones nuevas. Ahora podemos convertirnos en Pokémon. Parece que han metido esto de la sala del club, que parece que podemos personalizarla. Esto es Ark Survival Evolved, correcto. Quiero galletas. El resto es de snacks por todas partes. ¿Esto qué mierdas es? ¿Cómo le gusta follarme al Pokémon? Pero no pone el modo sexo. A ver, ahora vamos a ir al modo sexo. ¿Dónde quieres ir? A tu habitación. ¿A convertirse en Pokémon? Sí, nos podemos sincronizar. Cuando estamos en el mundo abierto, podemos sincronizarnos con nuestro Pokémon y controlarlo. Es como estar en casa, pero en color azul. Así que esta es tu habitación. Effective Wonder. Yo me voy desnudando ya. En medio de los dientes, de aquí también nos alojamos en la residencia. ¿Qué te parece esta habitación comparada con la de tu academia? ¡Es más azul! Pokémon Misterioso 2, Indigo Bugalú, exacto. Pues claro que es azul. ¿Cómo que es el color oficial de la academia? Pásatelo a ver mi habitación si te apetece. Hoy se folla. Entonces liberas tu fursona, básicamente. Ahora lo enseño en cuanto podamos salir al mundo abierto. En fin, ahora que estamos aquí, tengo unas cuantas cosas que contarte. ¿Por qué te estás notando? Sobre Levi, también sobre Cass. Háblame de Cass. Elena, no, pues ya lo has visto. Últimamente da mucho miedo. Ha empezado a usar navajas y pistolas en los combates. Desde que volvimos de Norote ha cambiado muchísimo. Está reconocible. Se pasa de noche entrenando y combatiendo. Yo creo que ni siquiera duerme. Pues ni siquiera duerme, estaría ya muerto. Nos quedamos una cancha en una cuneta y tirado. No tenés idea de lo fuerte que se ha vuelto. Seguro que lo puedo ganar. Incluso vencí a Levi, que era el más fuerte de toda la academia. Y es el campeón de la Liga Arándano. Y encima es el presidente del club de la Liga. Pero no se supone que no se habla del club de la Liga. Yo sí puedo, tú no. Tiene pinta de estar siempre tan ocupado que ya ni siquiera me habla ya. No, either way. Todo igual me viola, pero... Espero que sean cosas de la edad y solo esté pasando por una fase de rebeldía. Así que pesar de lo mucho que ha cambiado, te quería pedir una cosa. ¿En sexo?
Sigue siendo su amigo, ¿vale? Nunca. Lo siento. No negociemos con terroristas. No. Hostia, que me acerco muy fuerte. No puedo contigo. Tienes que decir que sí. Pero coño, lo veo en todos sitios. ¿A quién? Hay algo más que debes saber. Háblame de Levi. No te fíes ni un pelo de Levi. ¿Por? Hace como que nada le importa, pero en realidad siempre está maquinando algo. ¿A Akechi? ¿Eres tú? Me pone de los nervios, es muy idiota. No, a Edwayne. Además, no viene casi nunca a clase. Él me va a repetir el curso 3 veces ya. Hostia puta. Eso igual es un problema, ¿no? Es decir, ¿cómo funcionan los delincuentes en Japón? ¿A ti alguien sin DPC te deja usar en PC la iluminación global que queda chulísimo? Pues no me he fijado, lo tengo que mirar. Ay, ¿qué ponía? ¿Vas a ir a la cinta a comer con Levina? Te acompañaría, pues tengo que terminar un trabajo y voy al ajuste de tiempo. Me quedaría que formas parte del club de la liga, la verdad. Eso sí, si ves que Levi te empieza a vacilar, no te cortes el doble fuetón de mi parte. No soy un Pokémon. ¿No supone que odiabas a la gente que daba órdenes? Habla con Levi. ¿Dónde mierda está Levi? Aparte que está en la... Ah, está en el comedor. Espera, pero antes vamos al... No puedes pedir un taxi volador, ¿verdad? ¿Dónde quieres ir? Vale, al biodomo. Te sientes enfrente del comini con tus colegas y le miras mal a quien entre. Pues ese debe ser básicamente Levi. Vale, entonces yo lanzo a mi Pokémon a Nutnut y ahora me convierto en Nutnut. Y ahora yo controlo al pingüino. O sea, mira, depende si corre o no. Y lo mejor de todo, que no tiene límite. Hostia, me acabo de dar cuenta. We are fighting dreamers. Na 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 na. Fighting dreamers. Na 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 na. Fighting dreamers. Na 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 na. Hostia. Ahí el puto Nutnut. Una vez que ves Naruto, no puedes dejarlo. Yo vi una vez Naruto, me pasó esto. We are fighting dreamers. Na 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 na. Fighting dream. Hostia puta. ¿Quieres detener, por favor? Ay, Dios. Ay, es precioso, ¿no? O sea, no hay límite, no hay límite. Puedes ir a donde quieras. Hostia, ¿cómo es el pez fuera del agua? ¡Ah, mira el pez! Pero es que va súper rápido el hijo de puta en tierra. No viene Naruto, tenía que reconocer la referencia. Es básicamente que Naruto corre así, espérate. A ver si lo puedo poner. Naruto Run. Espérate, aquí. Es básicamente que Naruto... El Naruto Run, básicamente. Aquí. Ahí está. Ahí está el rico Naruto Run. Que es lo mismo que hace Empoleon, básicamente. Algo que habéis hecho bien, Game Freak. Sí, bueno, a ver cómo sale eso, porque ya verás a la gente rompiendo eso, es decir. Yo solamente digo que ya verás a la gente intentando romper ese sistema, explotándolo muy fuerte. Se ha dormido el pez. Se me ha dormido el pescado. Venga, vamos a hablar con Levi a ver qué nos cuenta. Seguro que tendrá que dar unas tortitas. Z, dijo el P. Sí, tanto. Ay, ya verás cómo tendrá tortitas. Hostia, como esté comiendo tortitas. Me voy a descojonar de una manera. Como esté comiendo tortitas. Tienes... ¿Un cliente? ¿Qué pides tú? ¿Qué te parece? Tu vida para esta poquita y en un momento está. Quiero sexo. ¿Acá? ¡Super pizza escolar! Hostias. No me pises a rebosar de queso y albóndigas que imite el escudo de la Academia Arándano. ¿Qué? Super batido. Mi nena fría con tal cantidad de la disfrutas que salen de la copa. Esto no es sano. Super patatas escolares.
una montaña de patatas fritas cuyo evidente cometido es llenar de grasa a los estudiantes. ¿Qué? Supermenú. Este menú de ensueño diseñado por el doctor Mirtillo en persona. Es tan generoso que no genera apenas beneficios. Hostia puta, ¿eh? ¿Qué? Esto es súper mala comida, ¿eh? Estoy convencido de que el sistema se mantiene con tiritas y lágrimas. Bueno, Giuseppe, no te quedes así de pie, hombre. Ven, siéntate, toma unas tortitas. ¿Y yo qué? Nada, nada, nada. Sabes que tu gato puede hablar. ¿Por qué me he cogido un café? Si todavía no has probado la comida de nuestro comedor, te recomiendo el supermenú escolar. Tiene grasa a reventar. Es lo mejor de lo mejor, en opinión del Menda. Esto tan fácil de comer que entra casi solo. Ni siquiera tienes que masticar mucho. Esto es tan jodidamente americano que me dan tres mini paros. O sea, vi lo que es la comida y me subí el colesterol, es decir, me subí el colesterol en sangre solo de ver el menú. Se da gusto comer. La comida de colegio es una mierda. En este caso, literalmente. Es decir, me están dando una pizza, una super pizza, batidos de frutas, una montaña de patatas fritas, un menú super grasiento. Es decir, en este caso sí. ¿A que sí? Tú eres de los míos. Por ti, ese menú equipazo te gastas, ¿no? ¿Tú qué sabes lo que yo llevo? Con esa fuerza podrías aspirar a ser el número uno de la Liga Arándano. Imagina venir aquí de intercambio y terminar ocupando el primer puesto en el podio. Creo que se me está insinuando. Sería lo más, ¿no? ¿Qué me dices? ¿No te molaría participar en la Liga Arándano? No sé. ¿Qué beneficios hay? Anda, su excelencia decidió honrarnos con su presencia. ¿Ah? Hostia, ¿y estos? Espera, ¿estás con la mochila y sentado? Sí, a ver, nuestro personaje no es el más inteligente. Es el campeón. ¿Tú por qué llevas una sartén? Es que me apetece mucho cocinar. El tomado también está aquí. ¿De qué querías hablar, Levi? Yo, de nada, hombre. Tan solo te invito a comer con nosotros. De vez en cuando está bien echar un ratillo de sobremesa con los colegas, ¿no? Nah, lo que hay que oír. Podrías dedicarte a entrenar a tus Pokémon un poco en lugar de perder el tiempo. Así igual conseguirás ganarme alguna vez. Me ha dado calabazas. Ni siquiera con tu mejor amiguito aquí me vas a conceder el honor de comer conmigo. ¿Qué coño eres tú? En vez de tener un disco duro con la wiki de Pokémon Red Dead. Me encanta. ¡Me encanta mi personaje! ¡Me encanta mi personaje, tío! ¡Súper random todo! ¿Qué es eso? ¡Es una aberración! ¡Es que me encanta! Es horrible, me encanta. ¿Tú qué coño eres? Yo no conozco a nadie así. Y coge la foto mía de antes de marcharme y se la rompe mil pedazos. Ay. Giuseppe, espera, ¿qué coño te ha pasado? Yo pensé que yo me había vuelto malo. Te he cambiado. ¿Quieres que te he volado una paliza? ¿Qué haces aquí? Uy, no me es que no te habías enterado que estaba aquí de intercambio. ¿En serio? Sí, es verdad. El señor Mirtillo me lo presenta cuando nos encontramos en la entrada. Se la baja el Edgy de golpe. O sea, al Cass se la baja el Edgy de golpe. Pero tenemos tardado en hacernos amiguitos del alma. De hecho, lo acabo de invitar a participar en la Liga Arándano. ¡Qué buena idea! ¡Eso estaría flama! ¡Eso estaría flama! ¡Macanudo tronco! ¡Dabuten! ¿Qué estás, tronco, rama, arbusto? Sabes que no es lo mío. ¿Cómo? Un hecho acordeme participando en la Liga Arándano. Cerrado sin precedentes. Hecho exactamente. Por mí que soy de combatir de incluir la Liga. Vaya, hoy todo el mundo se levantó con el pie izquierdo. A ver, si vienen nuestras clases y duermen nuestra resi, ¿por qué no vamos a tratarlo como uno más de nosotros, eh? Pues guardaros vuestro racismo. Oh, no, es yo mi antes de Raincoat. ¿Quién? ¿Quién de todos?
Además, ¿no está siempre el dire con eso de que los alumnos tienen que tener más iniciativa y tal? ¡Ah, porque lleva la suerte en la mano derecha! ¡Claro! Yo creo que resolvamos esto democráticamente. Con violencia. Y saca la navaja. Yo, por supuesto, voto a favor de que participe. A ver, Aroa. Lo siento, pero es que las normas son las normas. Tengo que votar en contra. Denis. ¿Denis? Yo lo veo bien. Está aquí, es una más, ¿no? No, la sartén la lleva la mano izquierda, era como decir. No, la sartén la lleva la mano izquierda, pero bueno, la derecha la tiene libre para las pajas. ¿Tú qué dices, Narina? En conformidad con reglamento, manifiesta mi posición. Dos votos en contra y dos a favor. En ese caso queda en manos del campeón. ¿Qué opina el señorito? Que se me baja el hechi de golpe. Da igual quién sea mi oponente. No pienso perder. Está decidido, entonces. No, espera, Cass. Te vale manipular si las cosas no están nada bien. Miyamoto, no. Mete símbolos y que hace de la E cruz. Tienes una referencia a Miyamoto, pero muy fuerte. ¡Hostia! El tío se la sudó muy fuerte. Está en plan. Bueno, yo mejor no digo nada. Me voy aquí andando. ¡Hostia! Se pira muy fuerte. En plan de. Que esto no va conmigo. ¿Por qué tú estás tan ánimo malo? Porque es Game Freak. Perdona, Giuseppe. Parece que sin comerlo ni verlo se acabó formando parte de la Liga Aranda, ¿no? Pero oye, míralo por el lado bueno. Puede que casi todo al final os hagáis más amigos y todo. Yo no negocio con terroristas. ¿Con qué? ¿Qué? No te preocupes. Vas a tener bien cerquita todo el rato. No, gracias. Me das miedo. Bueno, es lo que voy a hacer lo oficial. Vamos al monstruo de la entrada. Ay, me cago en la puta. Esto es precioso. Escríbete a la Liga Aranda, ¿no? ¿Habitación de Corin? ¿Habitación de Corin? ¿A que pudiera su habitación? El potro era andaluz. Correcto, es andaluz. Bien, entre los... ¡Hostiaga! Hay un montón de chocolatines y dulces ordenados cuidadosamente. A ver, yo no te quiero decir nada, pero... Esto es una diabetes a puertas de suceder, ¿eh? Tiene un montón de peluchitos. Tiene un montón de peluchitos. ¿Puedo leer su...? ¿Puedo cotillear sus cosas? No, ¿verdad? Hay un peluche de Dance Pass tirado en la cama. ¿Y ya? Una figura de facciones desproporcionadas de un Pokémon. Pues no, no puedo hacer más en su habitación. Vamos a la entrada. Hostia puta. Me está gustando mucho esta actualización por la historia. Creo que la historia de esta está mejor que la de anterior. Es decir, sinceramente me está gustando mucho más la historia de este más que la del anterior DLC. Lo estoy pasando mucho mejor. Hostia. Aunque también es posible que no esté pasando mejor porque conocemos a Cass y al otro del anterior DLC. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero apuntarme a la Liga Arándano. Lo siento, pero como es de intercambio, técnicamente no es alumno de esta academia. Así que debo pedir que te marches. Maldito racismo. Anda, anda, no te preocupes por eso. Que cuenta con la aprobación absolutísima del alto mando. Le voy a animar a ofender, pero no esperas que me tomen en serio tu palabra. Espera, ¿el alto mando aquí controla todo? ¿Por qué los estudiantes controlan lo que es el sistema escolar? Es decir, bueno, esto es como clásico anime, así que... Que me hace mucha gracia los animes en los que está el consejo estudiantil y por algún motivo el consejo estudiantil controla y manipula todo el colegio. Y dices, espera, ¿y los profesores? Es decir, ¿no se supone que hay un claustro de profesores que tienen que gestionarlo todo? ¿Por qué se encarga el consejo estudiantil? ¿Por qué lo hacen unos estudiantes? Es decir, ¿no se supone que lo tienen que llevar los profesores? Créelo, dice la verdad. Giuseppe tiene mi consentimiento para participar en la liga. Bueno, si el campeón lo dice, dame un segundo. Su excelencia ha venido a sacarnos del aprieto, qué conmovedor. Sospecho que detrás hago entre manos con todo esto, pero me da igual. No puedo perder una oportunidad como esta para devolvérsela a Giuseppe. Sabes que te voy a ganar, ¿verdad? No lo creo. Fantástico, estupendo. Giuseppe. Me tiene mucho odio. Esto ocurre a perder antes de llegar a mí. Haz lo que pueda. Más... ¡Hostia puta! ¡Qué cara de psicópata! ¡Ay, Dios! ¡Qué cara de psicópata, tío! ¡Más te vale! Cuando estemos frente a frente en lo más alto, te mostraré que ya no soy el enclenque que era.
¿Te acuerdas de que en Robotic Notes, el club de robótica, que eran cuatro matas en el pollo de maldita la NASA? Hostia, no me acordaba. Casi así. Pero bueno, nena, ¿a quién hablas, Lisa, de esta forma? Sabes que ninguno nos cae bien, es extranjero. Sí, pero... El racismo te lo guardas. Déjame en paz, Corin. No sé pues las ganas que tengo de hacer que muerda el polvo. Nos vemos. Y también me muerda otras cosas. Giuseppe, no sé qué más que le he picado, de verdad. Yo también llevo un tiempo sin hablar con él. No me gusta para nada el plan en el que va. Pero bueno, que el señor campeón se ha ganado a pulso el derecho de ir a la tienda de sobrado. David, ¿por qué has tenido que meter Giuseppe en todo este jaleo de la liga? Porque soy un metemierdas. A mí no me mires, ha sido idea de la suya. ¿Verdad, Giuseppe? No. Yo aquí he llegado y me han metido en este embolado. No me lo perdía por nada del mundo, me siento entusiasmado que... Espera, ¿acaba de imitar mi voz? Corin, ¿lo ves? Esa no es mi voz. Esto es muy raro, no me fío un pelo. Espera, ¿ha imitado mi voz? Uno estaba con el móvil, otro no estaba en el club y otro ni siquiera era del colegio. Precioso. Ay. Pero bueno, ya que vas a participar, al menos te tiro por todas, te estaré animando. Y a ver si puedes ayudar al enano. Perdón, pero espera, ya está todo listo. ¡Ey, justo a tiempo! Y se puede competir en Liga Arándano. No deberías luchar contra otros alumnos para ascender la clasificación. Pero como cuentas con el beneplácito del alto mando y el director Mirtil, empezarás desde un puesto más alto directamente. ¡Ah, qué bien! ¡Joder! ¡Mira estos ricos privilegios y beneficios! ¡Al fin tener contactos funciona! Pues dirigirte el biodomo y hacer frente a los desafíos de los miembros del alto mando. Que los miembros del alto mando han preparado en cada una de las cuatro áreas. Enchufe y tanto. Envía tres ubicaciones a las más roto. No, yo creo que las conozco. Creo que estaba en ellas ya directamente. Cuando está dando vueltas por el mapa, creo que estaba en ellas. Sí, sí, he estado en ellas, pero muy fuerte. Aroa Hada, Denis Fuego, Nerina Acero y Levi Dragón. ¿Por qué el dragón está en el hielo? Pregunta seria, ¿por qué el dragón está en el hielo? Dije que soy fuerte, no inteligente. Ahora entiendo por qué perdí, coño, si es que los dragones son débiles a hielo. Mierda. Es un dragón blanco, no, es que el tipo dragón es débil al tipo hielo. Es decir, creo que el tío no es muy inteligente. Puedes hacer el tomando, deberás usar paz, que puedes conseguir con... Totos cojones voy a gastar. Puedes hacer el campeón una vez que hayas vencido en los 4 minutos del alto mando. ¿Cuál es tu vegetal favorito? Hostia, creo que no tengo un vegetal favorito. ¿Y un dragón de hielo? No, sí, un dragón de hielo sí que podría lo que es soportar el frío. Creo que no tengo un vegetal favorito. Pero venga, vamos a decir, berenjena. Berenjena, venga, a tomar por culo. Pepino. Y se ve el campeón, una vez que hayas vencido los 4 miembros del alto mando. Ánimo, se te liga el arándano. Pues nada, por todas, tú decides quién desafiar primero. A lo siguiente, te trata cada uno de nosotros, te retamos un pequeño juego. ¿Por qué? No hemos hecho las risas. De verdad no sabemos cómo coño hacer esto, pero dijimos, ¿por qué no hacemos un juego? Si va a ser más divertido. En verdad no, pero ahora ya no puedo volver atrás. Pero no quiero unirte a la sorpresa, ya lo ves por ti mismo. Venga, te veo luego en el biodomo, colega. Pepino, pues por el culo te meto el pino. Yo no sé, no creo tener un vegetal favorito, pero... Ay, pues bueno, tenemos lo que es libre albedrío para ir. ¿Dónde quieres ir? Pues al biodomo, no puedo ir a ningún otro sitio. ¿Y el maíz? Bienvenido, mira cómo estás, cómo te encuentras. Elige el tipo dragón, no te diré por qué. Hombre, el tipo dragón pensaba dejarlo para el final. Por ser el otro tío. De hecho, mi equipo está más bien preparado para lo que es enfrentarse al de fuego, la verdad. Escribir directamente al de fuego. Mi equipo está bastante más preparado para enfrentarse al fuego, la verdad sea dicha. Al dragón le quiero dejar para el final, al tío este. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A ver, por aquí ya lo tengo todo, lo que se atrapa. Aparecen un huevo de chances. Aparecen lo que es muchos chances. Que un dragón tiene algo que necesita alguien de tu equipo. Vale, ya sé qué es lo que va a ser.
Vale, ya sé qué es lo que va a ser, porque algo me han comentado que Caramelito necesitaba lo que es una MT. Vale, imagino que me va a dar la MT para Caramelito. Imagina, hostia, pero es que no estoy nada preparado para él. Me va a violar. Es decir, a ver, podemos intentarlo, pero me va a violar este hombre. Es decir, no tengo nada para... Bueno, no, espera, Ganondorf tiene fuerza lunar. Ganondorf tiene fuerza lunar. Claro, lo que pasa es que me gustaría tener el nuevo equipo. Bueno, intentaremos a ver qué podemos hacer. Dirlin. Weird. Porque quería hacer también un equipo para esta zona. Porque de hecho, este ni siquiera es mi equipo principal. Es decir, hicimos lo que es un equipo. Este es el equipo mío principal de la aventura. Hicimos este equipo en Noroteo. Y me falta lo que es este equipo, que es el que voy a llevar aquí. Esto está complicado. Tengo que llevar al Ogerpon siempre en el equipo. Buah, pues el Ogerpon no está por ahí. Ni sé dónde está el Ogerpon. Ni sé dónde está el Ogerpon, la verdad. Vamos a ir lo que es al... O sea, al Dragones. Y Mazmorras. Mira, si lo tengo desbloqueado. Si lo tengo desbloqueado. Si creo que está sin mejorar el Ogerpon. Estará el 70 o así. Estará como el 70 el bicho ese. Si cualquiera de mi equipo es más fuerte ahora mismo que el Ogerpon. Vale, para dobles. Vamos a mover aquí a Ganondorf. Irónicamente. ¿Es participar en el reto del alto mando? ¿Puedo? Se me olvida Kindra. Kindra es agua y dragón. Hostia, me encanta el Duraludón ahí. El Duraludón. No, Duraludón, sí, lo he dicho bien. Vened al Plaza Polar, soy del equipo de Levi del Alto Mando. Me imagino que vas a participar en calidad aspirante de la Liga Arándano. A ver, te llamas Giuseppe, ¿verdad? Creo que sí. Por fruto del reto deberás pagar. Deberás abonar 50 pa. ¿Quieres hacer el pago ahora? Hostia, eso me ha dolido, esos 50, ¿eh? Pero claro, si le vas a hacer un feo así a mi colega. El primero de la prueba es tipo... Es tipo algo, subo tipo yo, el tercer tipo electro. Pero no me digáis las cosas, ¿vale? Lo iré descubriendo yo sobre la marcha, no me lo vayáis diciendo. ¿Le vas a hacer un feo así a mi colega? Tenemos que quitar el reglamento. ¿Qué reglamento ni que le eches? Mira, los pago yo por ellos y todos contentos, ¿vale? Perfecto. No tengo que ir, está bien, es un poco una excepción. No creo que me vuelva a pegar. Gracias, máquina. No sé por qué le tiene amenazado, ¿verdad? Pues nada, futuro campeón, vamos a la arena. ¿Pero no supone que vamos a hacer un minijuego? El minijuego es Doro, monstacado. Te va a encantar. Guardé antes. ¿Qué? ¿Mola o no mola la arena de la Plaza Polar? Es cuadrada y cúbica como todas. Bueno, supongo que es igual a las otras, solo que aquí hace un frío capela. Yo siempre he sido más de frío que de calor, la verdad. Si va como Yakuza viejo. ¿Qué? No es lo que esperabas de alguien que usa Pokémon de tipo dragón, ¿verdad? En verdad no me sé la tabla de tipos, fueron unas risas. No, claro, no me ande con más rodeos, que tú has venido a lo que has venido. Mi reto consiste en una serie de combates biodómicos. ¿Qué? No tiene mucho misterio, me dice tres miembros del club de la liga de combate y otro superado. Al combate es imaginado por el nombre, hay un par de restricciones que se aplican al equipo que habéis usar. La primera, tienes que usar Pokémon salvajes capturados en el biodoma. Estamos jodidos. Estamos jodidos. La segunda, nada de Pokémon intercambiados, tienes que haberlos capturado tú mismo. Si llevas algún Pokémon que cumpla las normas, no podrás desafiar a nadie en un combate. Ya sé que es un rollo tener que abrir las cajas para estructurar el equipo y tal y cual, pero... Había quedado interesante. Dejar tus los mismos Pokémon de siempre tendría gracia. Yo y tus adversarios estarán las mismas que tú, así que no te me quejes. ¿Bien, estás listo para hacer frente al reto? No, en otra ocasión. Estamos jodidos. Porque el equipo de aquí lo tengo a medias. Porque el equipo que estaba yo preparando con los Pokémon de aquí está a medias. Están todavía sin subir de nivel, están ahí a medias, los tengo que entrenar. Y me faltan además dos Pokémon. Así que estamos jodidos. Pues... Levi, compañero, ya vendré otro día. Para mañana intentaré tenerlos. Intenta. ¿Qué voy a intentar con eso? Con eso no da para nada.
Se puede confiar. No, yo no confío en mí. Es el problema, que yo no confío en mí mismo. Pero no pasa nada, porque como mañana vamos a jugar también, intentaré tenerlo listo para mañana. Y mañana nos enfrentamos a él. Así que, pues ahora mismo con el que más posibles me veo es el de tipo fuego. Voy a volver contra él. Confío en el corazón de las cartas. Es el problema, que no confío una puta mierda en el corazón de las cartas. A ver, para mañana intentaré tener los subidos de nivel. Intentaré lo que es tenerlo todo preparado. Así, como mañana vamos a volver a jugar a Pokémon. Y lo intentamos muy fuerte. Y vamos lo que es al plan original, a este, al de tipo fuego. Y sobre todo, es que quiero lo que es intentar atrapar a algún Pokémon nuevo más. Porque lo que estoy viendo por aquí de momento no me está confiando mucho. Es decir, estoy viendo los Pokémon de aquí y tal. Pero para eso necesitamos lo que son puntos. Necesito 3.000 puntos. Así que intentaré lo que es conseguir los puntos. ¿What? ¿Se le ha cambiado la cara? Me lo parecía a mí. ¡Doro! ¡Monstacado! Ahora lo entiendo. Por eso está el dragón en el hielo. Porque va por debilidades. Lo he pensado justo ahora. Tienes que capturarlos. Sí, a ver, te está dando lo que es la oportunidad de atrapar Pokémon de hielo para enfrentarte a los dragones. Lo que pasa es que si están todos al 70 y pico o más, y encima son equipos competitivos, lo que te encuentras por esta zona está al 60. Tienes que subirlos del 60 al 70, pero es que además luego el equipo que te vaya a meter aquí es competitivo. No está, por mucho que los hayas atrapado aquí al 60 y pico, no van a ser Pokémon competitivos. Es decir, está claro que no. Por eso mismo, voy a entrenar a estos, voy a prepararlos un poquito y ya mañana me enfrento a él. Si no, me va a ser un destrozo eso. Vamos al Plazárida, sé del equipo de Denis, del equipo del alto de mando. Ahí la dificultad, por eso mismo, me acojona. Lo que vas a participar en calidad de experiencia en la Liga Alejandro. Tienes temas, yo sepa, ¿verdad? Lo del reto de alta madera es para mandar 50 P. ¿Quieres dar el pago ahora? Por favor. Has sonado 50 P. Me hice el pago y todo en regla. Perfecto, muchas gracias por tu contribución. Denis, tenemos un pedido. ¿Qué? ¡Oído, cocina! Anda, y a ti te viene el comedor, te más Giuseppe, ¿verdad? ¿Tú cómo sabes mi nombre? ¿Qué vienes? ¿Te prometes un encuentro tan ardiente como memorable? Pero no será aquí, sígueme. ¿Has oído hablar de... Sokuaiki no Soma? Tiene un Mammortar. Y este es Chef, supongo. Oye, que sepas que me has tenido unas cosas esperando tu llegada. Pero me sorprende que hayas tardado tan poco en poder afrontar el reto, increíble. No me extraña que les has caído en gracia a Cass y a Levi. Y admito que también has prendido mi interés. Por no decir que me has prendido otras cosas. Pero no creas que eso significa que la voy a poner fácil, ni mucho menos. Aquí quien tiene el sartén por el mango soy yo. Y se le cae al suelo ahora. Esto era el tomando cosas en preparar un bocadillo extra picante. Estoy jodido. He preparado cuatro bocadillos con tal, tío. ¿Y por qué la sartén todo el rato? Le está vibrando muy fuerte la sartén. Este es mi momento de masturbación. Que hablo en serio, quiero un nivel de picante tan bestia que hasta a mí me haga sudar y echar fuego por la boca. Suena fácil, ¿verdad? Pero siempre hay un pero. Y en este caso la pega es que no puedes usar ingredientes propios. Bueno. Solo puedes usar los que consigas negociando con los miembros del club que hay por la zona. Cuando digas que has reunido todos los ingredientes necesarios, avísame. Y prepara ante mí un bocadillo flamísima. El truco está en saber elegir los ingredientes, el resto es pan comido. ¿Qué dices? ¿Aceptas el reto? Venga, lo acepto. Marchando, dame un segundo para montar el chiringuito. Venga, pues vamos a preparar un bocadillo extra picante. Esto va a salir mal para todos. ¿Esto es una cita? ¿Cómo lo has sabido? Ajá. Vamos por partes. Lo primero es negociar con los miembros del club para reunir ingredientes. Tendrás que preparar un bocadillo extra picante, eso te da una pista de qué puedes necesitar. Cuando veas que lo tienes todo para montar un bocata en condiciones, ven y dame un toque.
Y sin más, esto empieza ya. ¿Y cómo consigo el pan a todo esto? Reto del alto mando. Prepara un bocadillo extra picante. Dato gracioso. La capsaicina, el sabor picante, es capaz de correr los corroer los contenedores industriales. Hostia. Enseñé para que me gane. ¿Qué? Me antojo mandado. Me parece mostaza. Yo quiero un jalapeño. Yo quiero un jalapeño. Me faltan dos ingredientes. Dejamos el y todo el libro, te los cambio por un jalapeño bien picante. Vale. Esto, si te falta el jamón, el aceite de oliva, no intercambio que valga. Pero... ven ingredientes. Tengo cero ingredientes. Jalapeño. ¡Me hombre de mostaza! Tengo un hombre de mostaza para te regalar. Mejor para intercambiar polvo de vinagre, ¿qué me dices? Sí, quiero una mostaza. Pero no tienes vinagre. Estoy en salida para quien me gane. Podemos empezar contigo. Es decir, si le quieres, tienes que derrotarme en combate. ¿A combatir? Te voy a chafar, ¿cuál puro de patata? ¡Hostia puta! Joder con las putas. Está todo el mundo loco en este juego, tío. Mira, Camelot y Electros. Vale. O sea, el Electros está ahí para cubrirme del tipo... para cubrirse el rico tipo... pues le voy a meter un rehielo a ese, ¿no? Bueno, le voy a meter un surf lo primero. Primero vamos a matar al Camelot, que lo puedo matar con mucha facilidad. ¡Igual demasiada! Igual no tenía que haber usado el surf, que me iba a golpear a mí mismo. Venga, surf. Ojalá tener que absorber agua. Vale, chispazo. ¡Uf! Encima con recochineo, hija de puta. Encima con recochineo. Ya se dio un golpe y lo ha paralizado. Pues toma, te voy a meter en un restaurar todo. Voy a utilizar un hidroriete que parece que ha sido bastante fuerte. Parece que el hidroariete le ha hecho bastante daño al Camelot, así que confío bastante en otra vez usarlo. ¿Dos entrenadores tienen guantes? Parece que sí. Es como el estilo que se da por esta zona, ¿no? Venga, parece que funciona bastante bien. Supongo que es el estilo de la zona, el llevar todos guantes. Yo también los llevo. ¡La aldea me habla! ¿Por qué todos están dementes? ¿Hay algún entrenador que no esté mal de la puta cabeza? A veces me dice que queme cosas. ¡Oh, no quiero volver a prender fuego a esto! Y se le dice que quiere irse contigo. Cuídala bien. Señora, está usted loca. Una porción de saladilla. Me mejor una buena silla para enfrescar y saludar para comprar las fuerzas. Es Pokémon, ¿qué quieres? Que la ensaladilla no me hable. Y de repente le empieza a escuchar en mi oreja. Ay, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos. ¿Quién me está hablando? Soy la ensaladilla. ¡Oh, no! Mira, tú que cuentes. ¿En quién amenes? Al menos no me sé de nada. Cambio ingrediente por otros tres. Vale. Quiero, o sea, que se prueba con patatas y verduritas. ¿Ensaladilla? O sea, con patatas y verduritas te lo cambio por tres ingredientes. Ensaladilla. Eso, es una buena ensaladilla, es justo lo que acabas de comer. Venga. Cosas que la ensalada no tiene oliva. La ensaladilla. Entiendo que ensaladilla es la ensaladilla rusa, la que se hace con mayonesa, patata y verdura. Bueno, verdura. Que se le echa lo que es. Pepinillo. Bueno, sí, aceitunas también suelen echar. Me tienes a cambio, que aproveche. Porciones de cebolla, pepino y jamón serrano. Vale. ¿Puedo volver a conseguir ensaladilla pegándola otra vez? Vale, parece que sí. Vale, vamos a ver ingredientes. No. Ingredientes. Cebolla, uno de los ingredientes que ha tenido en el reto del tomando. Gracias. Esto seguro que me sirve para una puta mierda. A ver, la cebolla suele ser picante. Bueno, pica un poquito. ¡Ay, qué mayonesa! Y las olivas son conscientes. Bueno, sí, en este caso sí. ¿Qué menos a todos si me ganas? A combatir. Esto como te mandan como agua de mayo. ¡La mayonesa me habla! La mayonesa. Mátalos a todos, Denis. La hostia antilibia te desafía. Chiste más malo. ¿Cuál? A ver, aquí en este juego sí que son conscientes.
Anda, mira, son leones. Mega surf. Hidroariete. No sé cuál de los dos es más fuerte, venga. Sofoco. ¡Uf! ¡No, nut, nut! ¡Nut, nut! ¡Nut, nut! Estos son más rápidos que yo, eso no me lo esperaba. Hidroariete. Vale. Hostia, que sean más rápidos que yo no me, no me favorece en nada. Bueno, no, no, espero matarlo de un surf. Si no estoy jodido. Vale. Pero no sé cuál era el plan de este tío, la verdad. Bueno, de esta chica, no sé cuál era su plan. El prenderle fuego a todo. Al final sí que le dice que quemase cosas. Quema cosas, Olivia. Quema cosas. Realmente he perdido. Bien. Toma esta mayonesa parlante. ¿O qué? Estás en tu salsa. Aquí tienes la mayonesa, como había prometido. Pues tiene un bote de mayonesa. Mira qué bien. ¿Te creo que te iba para quitarme el mal sabor de boca? No entiendo cómo eso te va a ayudar a quitarte, pero en fin, venga. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué me pides tú? Te sientes a quien acierte. ¿Es esa picante o qué, tú? ¿Por qué es Pokémon? ¿Es esa picante? ¿Qué puedo cambiarme un pepino verde? ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué le eché aquí un pepino bien verde y fresco? ¿Por qué? Pero estoy contando los chistes, sí, sí. Está en el desierto. Y por eso la mujer quiere un pepino, ¿verdad? Para metérselo por él. ¿Por qué? ¿Por qué? Están a tope. Este día estaban chistosos en Game Freak. Dijeron, ¿sabes qué? Traigan las sogas. Ha llegado las sillas. Es un pepino. Tengo un pepino entre las piernas. Eso es picante. Eso es picante. Yo te corté en rodajas y todo. Este cambio se ha dicho. Ay, me cago en la puta. Lo que están es hornies también. Pregunta de cultura pula. Si aciertas la fuerza de dos ingredientes, ¿qué piensas batir? Huevo, aceite y vinagre. ¿Huevo, aceite y vinagre? ¿What? Mayonesa es bien. Amigo, la mayonesa no se consigue así. La mayonesa se consigue con huevo y aceite. ¿El vinagre en dónde entra? Yo nunca preparo una mayonesa con vinagre. Entiendo que es mayonesa, pero... La puta grasa suficiente mayonesa es una fuente de conocimiento. El problema es despreciable. No te detengas y dientes. Por cierto, huevo, aceite, aceite, olivo y vinagre. Mira qué bien. Bueno, el vinagre es amargo. Ay, Dios... Joder, esto es precioso. Vale, mostaza, quiero la mostaza. Una mostaza para regalar. Para entrar con el guardia divina, vale, quiero la mostaza. La gente le mete limón. Sí, la gente le mete limón, es verdad. Hay algunas personas que sí que le meten limón. Porque el limón era para hacer... Hostia, no me acuerdo muy bien, pero... ¿El limón era para hacer el alioli? Me estoy equivocando yo. No, ajo, ajo. A la gente le suele meter ajo también en la mayonesa. ¿Tiene mayonesa? ¿Mayonesa C? Bueno, esa dejó. De ajo, sí, el limón es para el ajo. No, no, yo he visto hacer... Bueno, es que de hecho en mi casa la han preparado. En mi casa han preparado la mayonesa, huevo, aceite, además aceite de girasol y ajo. Está buenísima. Está buenísima si no te pasas con el ajo. Porque el ajo le da un toque. El problema está en cuando te pasas con el ajo. En mi casa preparan ajo. El problema está en cuando te pasas echándole ajo. Fatos herentes. Te dejamos el aceite de oliva de los cambios. Vale. ¿Qué, una persona desprendida? Los depotas le meten limón. Pues una porción de jalapeño. Acá me la porción de jamón serrano y la jarrita de aceite de oliva. Buen antojo me ha entrado. Un antojo de huevo cocido. No, por un ingrediente. Por un ingrediente ardiente cual chorizard. La tercera, bueno, eso no está tan malo.
mata. Charizard existe. Estaban inspirados ese día. Este chiste es horrible que me existencia. Estaban inspirados ese día, es decir. Traigan las sillas. Llegó las sogas. Hostia puta. Ay, Dios. Qué trato hecho. Yo me estaba hasta la cabeza en las papilas. Una porción de chorizo. ¿Una porción de chorizo? El chorizo no pica, inútil. Ay, por Dios. Me se envió por ahí. A ver, bueno, sí que existe chorizo picante, pero... son dos o tres dientes de ajo, un chorro de aceite de oliva o de girasol. Puedes echarle de cualquiera. Y jugo de medio limón, litro de esto de batidora y de achán. Sí que pica. A ver, el chorizo picante sí. El meme de chorizo hace viral el chorizo zamorano en las redes sociales. Hostia, es precioso. Esto sí que lo había visto alguna vez. El chorizo se puede crear con picante, sí. Creo que son todos los siguientes. A ver, déjame que mire. Tenemos cebolla. La mayonesa no me sigue de una puta mierda. Salsa picante, mostaza, jalapeño, chorizo. La mayonesa la tengo que poder cambiar por algo. Porque la mayonesa no me sirve de nada. ¿Alguien que me dé mayonesa por algo? ¿Salsa picante o ketchup? ¿Es mi opinión? Sí, quiero ketchup. Se ha dicho. ¿No mete ketchup acaso? ¡No, no, 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 no! ¡Inútil! Que no quiero que me quites el... Muy bien, quiero la salsa picante. El problema es que con olivas salía líquido y con girasol sale espeso. Una cosa así, no me acuerdo cómo era. Vale, no le di mostaza. Mi opinión, que no, coño. ¿Y para qué me sirve la mayonesa? La mayonesa no me sirve para una puta mierda. ¿Me estoy dejando algo? Espérate, que por aquí... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! Mira dónde estaba aquí. No, joder, que picante es decir poco. No sé que los copetes Pokémon se vean de maravilla. ¿Verdad? Es que eres jalapeño, así que te doy dos opciones. O menos un combate me das por 50. A combatir, puta. Es sensato, de coste que te he avisado. ¿Sabes el picante con chorizo? Degenerados. Como tú mereces estar en la cruz. Hombre, si es lo que quieres algo picante. Siento Romero. Tarkul y Velosom. Voy a intentar hacer counter. Lo que pasa es que Torgul es un buen tanque. Rebehielo. A Velosom. Hidroriete a Torgul. El tío lo que quiere es... Uy, pues casi lo mato. El tío lo que quiere es algo muy, muy picante. Que le destroce la vida el picante. Pues yo le voy a dar eso. Giga drenado. Ay, mierda. Me giga drenado. Igual se mete a lo que es ahora un día soleado. Trampa rocas. O no. O podría no hacerlo. Eso también es una opción. Vale, rayo hielo. Y hidroariete. Pero la mayonesa acabo con ella. Es decir, es como que la mayonesa me sobra mucho. Igual le puedo cambiar otra cosa por el jalapeño. No estoy pensando en el jalapeño. Igual tiene algo. Pues si consigo el jalapeño de este hombre. Bueno, le puedo meter dos jalapeños. Así más picante, ¿no? Tío, algo tengo que poder hacer con el puto jalapeño. Vileplum. Ah, que tiene un Vileplum. Hay un Magmar. Vale, que este tiene cuatro Pokémon. Rayo hielo a Vileplum. Hidroariete a Magmar. Venga, meter un hidroariete. El jalapeño no pica casi. No, el jalapeño pica mucho. El jalapeño pica bastante. A ver, también depende un poquito de la especie, ¿eh? Pero el jalapeño pica lo que es bastante. Aquí, es que de hecho aquí en casa tenemos jalapeños. Tenemos lo que es en el balcón plantados unos cuantos. Y pican un cojón, pican muchísimo. De hecho casi ni los usamos. Los tenemos y casi ni los usamos de lo que pican. Y de hecho en el pueblo tenemos también lo que es plantado en... En la huerta también tenemos varios jalapeños plantados. Y le pasa lo mismo, es decir, es que pican tantísimo que ni los usamos. Igual es de alguna variedad muy picante, no tenemos muy claro.
¿Te ha picado el orgullo mi comentario? La última vez que comí solo sabían ácidos. Igual era de otra variedad que no picaba casi. Es que... Literalmente, ¿sabes esto que aparece en los Simpsons de los niveles de picante que hacía Homer y tal, no sé qué? Eso existe, es decir, yo pensaba que es una coña que se han inventado, pero eso existe de verdad, lo que es el tema de... joder, lo diré, el tema de los niveles estos de picante y de no sé cuántas unidades de picante y mierdas así. Tardó en dejarlo una duda, es un digno embajador del jalapeño. Una porción de jalapeño. No es de la métrica Scoville. Sí, pero no como aparecen los Simpsons, diferente. Para no te pides, voy a curar tu equipo. Los Simpsons se lo han inventado, pero existe un sistema parecido. Sí existe Scoville, pero no su métrica. No sé, yo sé que se inventaron, que se han puesto un sistema. La puta mayonesa. ¿Hay por aquí algún imbécil más escondido? Porque no parece que haya nadie más escondido, ¿no? Es que la mayonesa no me sirve de nada. De hecho, la mayonesa rebajará un poco el picante, ¿no? A ver. Quiero un jalapeño. No, pues lo voy a preparar con esto. Sepa quien gane. Tú listo para cocinar. Quiero mayonesa. Existe la medida de la dulzura. Pues le voy a meter mayonesa, es decir, no sé yo si la mayonesa me va a servir. Es que nadie me pide mayonesa, es decir, ¿verdad? Es que nadie me ha pedido la puta mayonesa, la que me di cuenta, nadie me la ha pedido. No, pues vamos, es decir, supongo que sea necesario. Entonces, gente, estoy listo para probar un bocadillo extra picante. Todo listo. ¡Qué fusibilidad! Espero un nivel de picante que me fusione las papilas al paladar. No le pondría mayonesa. Ah, vale. Jalapeño. Chorizo. Jalapeño. Cebolla. ¿Le meto cebolla? Cebolla. ¿Por qué no? Siguiente. Mostaza. Salsa picante. Resulta que ha salido Oli. No, le metió cebolla. Siguiente. Palillo ígneo. Muy bien. Vale. Y tengo 10 minutos para preparar esto. Vale, vamos a hacer unos jalapeños. Vale, jalapeño. Mierda, puedo... ¡Ah! ¡Mierda! Le he liado. Bueno, pues tiene ahí otro jalapeño. Punto. Cebolla. 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 Chorizo. Chorizar. Así no se coloca un chorizo. ¿El Lili tiene vinagre? Hostia, me pillas ahí en blanco, la verdad. Ahí no te sabría decir, sinceramente. ¿Qué arte tengo para poner el puto bocadillo? Me cago en Dios. ¿Qué puto arte? Hostia, tío, que el chorizo no se pone así siquiera. Se tendría que poner de otra forma. Vale. Ahí está, perfectito. Tíralo un poco arriba. Quédate aquí un poquito. Es un bocadillo muy... Es un bocadillo de alguien que no sabe preparar un puto bocadillo. Eso no se pone así, inútil. Se le giran los chorizos. Es decir, no se pone así. Creo que el personaje no prepara un bocadillo en su puta vida. Ay, Dios. Ya, cuando quieras, juego. Estoy viendo un bocadillo. Cómete mi bocadillo. ¿What? Tres cachos de cebolla. ¿Esto es que pasó la prueba? ¡Me muero! ¡Dame agua, por favor! Bocadillo especial de Josep. Así le llamo al veneno. Sublime, este desafía los límites de la tolerancia humana y trasciende el umbral donde el sabor y el dolor se funden y confunden.
Es un nivel de picante que haría llorar hasta el gran chili piquín. ¿What? ¿Qué coño es un gran chili piquín? De por fin quité mi reto del alto mando. Y por mi vida también. Lo supera con creces, matriculado no era en picante. Ahora ya no siento el paladar. Este hombre se va a morir joven. Alto mando, pero bueno, un bocadillo extra picante. Superado. Se lo llevamos al hospital. No veo del ojo derecho. Y ahora volvemos a la plaza mientras recupero la sensibilidad en los labios y en el resto del cuerpo. Paladar. El picante le sienta bastante mal al cuerpo. Es decir, este hombre va a morir. Una supera el reto, te toca combatir contra un miembro del alto mando, yo mismo. ¿Estás listo para enfrentarte a mí? No. No entiendo, en la cocina y en los combates la preparación es fundamental. Déjame guardar primero la partida. Mira que bien, está lloviendo, eso me viene bien a mí. ¿Listo para combatir? Sí. Genial, prendamos los fogones. ¿Quieres dejar de masturbarte con la basartén? ¡Oblígame! En serio, no veo del ojo derecho, eso no es normal. Ya os cuando pero mi bocadillo, le metí ácido fluorhídrico y ácido lisárgico. Bueno, Giuseppe, parece que casi tú tenías una especie de cuenta pendiente. Ya está clarísimo que Levi trama algo, aunque no lo diga. ¡Nah, me lleva la sangre con tanto secretito y tanto callarse las cosas! Hay que ir al grano, si se quiere decir algo se dice y punto, sin rodeos. En vez que las utilizas no se me dan nada bien, por si no lo habías notado. No, noto muchas cosas, entre ellas que te vas a morir pronto. Yo combato porque me apetece combatir, ya está, así de simple. Soy Denis, representante del alto mando en el área árida y... voy a ganar porque me apetece. Una Melod Ball. El alto mando en el área te desafía. Roto mi Talon Flame. Vale. Empieza a derretirse. Me afogan esta pelea a combatir, quiero decir. No sé quién de los dos va a ser más peligroso, si el Talonflame o el Rotom. Voy a meter un Surf, que voy a hacer daño a todo. Iría a meter un Hidroariete a... al Talonflame. ¡Hijo de la gran puta! ¡Rayo! Vale, son los dos bastante peligrosos. El roto es un airfryer, es un horno. Oh, no, menos jarra fría, me has echado nada encima. Al menos no le has puesto tripaminas. ¿Tripaminas? ¿A quién no le he puesto tripaminas? O arsénico. Ah, vale, al bocadillo. A ver, eso es lo que tú dices. Executor. A ver. No va a morir, eso está claro. Así que por lo menos muera matando. Rayelo. Y tú un rico hidroariete. Sofoco. No, toma por culo. Morir matando. Otra vez no. Se murió. Hidroariete. Buah, es que el día soleado me está causando estragos. Casco dentado, hijo de puta. A tomar por culo. A tomar por culo. Pues... Dogo. En la izquierda. Y Ganondorf. Cambiar. Venga. Pues Ganondorf y Dogo. Vale, Dogo, vas a usar nitrocarga en Executor. Y tu tierra viva. Vale, Dogo parece que es bastante rápido. Venga, y con el día soleado deberíamos aprovechar la fuerza. ¿De verdad tenías que tener eso? Fofatuo. No. Ah, bueno. Ataco por especial, así que para el caso no me va a hacer mucho. Como ataco por el especial, así que no me afecta mucho. Rayo solar. ¡No!
¡Hijo de puta! Soy un vampiro, el pedazo te miro. Ganondorf está muerto. ¡Hijo de puta! Cosecha. Una bella cidra, ¿en serio? Ahora no entiendo. Caramelito. Solo a morir. Así, ¿allí es legal el ayahuasca? Vale, vamos a tener un nitrocarga. Y vamos a empezar a revivir a gente. Vamos a empezar a revivir a gente. Y volvemos a un revivir máximo, que se puede lo que es comprar. Vamos a revivir a Ganondorf. Vale. Y vamos lo que es a quitarnos a este de en medio. Está tocando ahí un poquito las narices. Vale, fuego fatuo. Vamos a seguir usando eso. Vale. Comienzo a necesitar las quemaduras. Ok. Camerupt. Es por el momento. ¿Qué es la ayahuasca? Vale, entonces tú vas a utilizar. ¿Velocidad extrema lo puedo utilizar? ¿De qué tipo es este Rotom? Detalles. No, fuera. Info poco común. Es eléctrico y fuego. Pensaba yo que era lo que era fantasma. Vale. Pues vas a utilizar eso, velocidad extrema. Vas a matar a Rotom. Y tú vas a empezar a revivir a gente. Como por ejemplo. Una planta que tenía DMT. Un opioide. Sí, de los porros. Era. Triptamina. Vale, casco dentado. Vale, Rotom fuera. Vale, tierra viva. ¡Dogo! Dogo se ha debilitado. Vale, el sol no. Vale, el sol brillaría como si me decía yo. ¿El sol no termina de brillar nunca o qué? Mientras se sienten las quemaduras. Sarki. A no ser que alguien sea más rápido que Sarki ahora. Magmortar. Vale, Sarki va a usar Hidroariete en Camerupt. Magmortar creo que es bastante rápido. Igual y tengo problemitas. Vamos, un neurodisruptor. Droga, básicamente. En pocas palabras, droga. Drogamina. Rayo, hijo de la gran puta. ¿De verdad? Onda ignia. Me ha hecho muy poquito daño a Caramelito. Lenguaje. Es que me ha jodido, es decir. Me ha jodido. Nah, Ganondorf. Que me ha jodido. Si no me acuerdo mal, era de los elfos mecánicos. En este tipo estuvo 25 años teniendo los mismos efectos que. Vale, tierra viva a Magmortar. Y tú vas a revivir a. Vamos a tener un revivir máximo a Sarki. Bueno, me podría sacar también a HTT. HTT, Onda Ignea, Caramelito Vital Ataque. Pero no Ganondorf, en serio. La tierra viva. Vale, adiós Magmortar. Vale, solo quedan dos. Y el Camerupt es un por 4 al. El Camerupt es un por 4 al agua. En cuanto consiga meterle con un ataque de agua, está muertísimo ese Camerupt. ¿Blaziken? ¿Blaziken? Buah. Tres deslizos normal. Eso es, no me hace nada. Es que a Ganondorf le va a meter con un ataque de físico. ¿Cuánto aguanta Ganondorf? Tiene. Bueno, tiene 236 de esto. Igual aguanta, ¿eh? Vamos a probar tierra viva. Y tú vas a meterle. Un restaurar todo. ¿No lo ha cristalizado? Pensaba yo que sí que lo iba a tener a cristalizar. Tiene mucha defensa física. Igual lo aguanta Ganondorf.
Todo metal es tradicional rojo vivo. Blaziken, todo flama. Vale, sí, sí que lo trae cristaliza. Pensaba yo que no. Ahora mi sartén es radiactiva. Vale. Vale, onda certera. Hijo de puta, y me ataca por especial. Bueno, 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 he sobrevivido. Y él también. No comeré nada de este pavo. Yo no comería nada en general de, que provenga de esta academia. Dogo está muerto. Dogo está muerto. Impulso. Uf, no me gustó nada eso. No, no. Bueno, este era tipo fantasma. Venga, vamos a hacer esto. HTT el madrugador. Hospitalidad. No le sirve una puta mierda caramelito, pero venga. No tienes... Sí, sí, tengo prioridad. Es lo que voy a hacer ahora. Escaldar a Kamerupt. Y bolsa, revivir a Dogo, que tiene velocidad extrema. A ver, y ya hemos visto que Ganondorf aguanta un Onda Certera, así que no lo iba a matar de un golpe, ni de broma. Vale, me quito la debilidad a planta. Que no sé cuánto va a aguantar HTT, igual se muere la de un golpe. Pero vamos a intentarlo al menos. Así que ahora mismo... Vas a probar la especialidad de casa, buen provecho. Hijo de puta, ¿cómo sabía yo que me iba a atacar con fuego? ¿Cólera ardiente? ¿Qué coño es eso? ¡Es imbécil! A ver... ¿Usted es un idiota? Degne. ¡Es tontísimo! ¡Muy tontísimo! ¡Impulso! ¡Impulso, impulso! ¿Qué te va a ser lo que te va a hacer? ¡Dogo! Es hot-blooded. Es tonto, ¿no? Y content, exacto. Encima le puedo hacer sobre fuerza y me curaría yo y a él le bajaría el ataque físico. Pero bueno, escaldar en Kamerupt, velocidad extrema en Blaziken. Es que es tonto. Pero ¿cuándo es velocidad extrema? Es cuando la velocidad de un Pokémon es extrema. Hostia puta. Escaldar. Venga, compadre. Compadrito trabajador. Joder. No sé qué podía salir mal. Me voy a ganar, pero me voy a quedar con las ganas. No sé qué salió en mi plan ni mi plan, pero bueno. Hostia puta, que mata acá al otro, el que está ya medio muerto y que se iba a morir él solo. Lo vio como una amenaza. Dijo, hostia puta, es una manzana. Está podrida. ¿Qué pasa el combate, Josepa? ¡Esta flama! ¿Sabes en qué se parece la cocina? ¿Sabes en qué se parece la cocina los combates? En el sexo. Pero este pavo. Es que son fáciles de entender, por eso me gustan tanto. Los combates se ganan o se pierden. Y siempre te lo echas picante, pues pica, simple, ¿no? Estoy bastante convencido de que no funciona así, pero. El continente del club de la liga se me está atragantando. Todos son complicaciones. Ojalá volvieras a todo como antes, cuando las actividades que montaba el club eran divertidas. Ahora solamente hay sexo. Perdón por el jarro de agua fría, has demostrado tener gran fuerza, Giuseppe. Y ahora suele sacar esa pasión que llevas dentro y alinearla con abonos de dioses de entusiasmo. ¿Lo cocinas con las llamas del Magmortar que estaban a 3000 grados o una mierda así? Es decir, estoy bastante convencido de que en algún sitio... Y el club de la... De Orgi... No, estamos en el club de la lucha. Y del club de la lucha no se habla. Magmor... Estoy convencido de que Magmortar ponía que tenía unas llamas a muchísima temperatura. Déjame que lo mire. A 2000 grados. Es decir, ese fuego está a 2000 grados. ¿Cuál era la temperatura del sol? Temperatura del sol. En grados. 3000. Bueno, me pone 5000.
Me pone 5.499. Literalmente este bicho tiene en su mano una puta cuarta parte. Espérate, que Macargo era peor, ¿eh? ¿Cómo era Macargo? Macargo. Macargo, su cuerpo está a 10.000 grados. El doble del sol. Es decir, Macargo está al doble del sol de temperatura. Dos soles, básicamente. Y ahora te he entregado una de mis mejores setas para el éxito, te la has ganado. Me metí 207, cólera ardiente. ¿Qué hace esto? Arremete contra el objetivo tras dejarse llevar por la ira. Su potencia se duplica si el movimiento del usuario falló en el turno anterior. Bastante fuerte, bastante bien. Da igual, el acero de la sartén funda 1800. Pues con 2000 grados. Bienvenido, Miquel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal esos combates? Candentes. Ya se seca mis fogones, a lo mío. Pero tú sigues arrasando la llegada, no sepe. A ver, de no ser porque este hombre ha cometido un error tremendísimo, creo que me habría podido poner en peligro. Pero el pobre no es muy inteligente. Ey, ¿qué pasa, futuro campeón? Tuve victoria contra el Tomando, ¿eh? Has empezado con muy buen pie. ¿Sabes? Aunque tenéis una forma más simple de ver la vida, no sigue a combatir, se le dé peor que a los de nosotros. La dificultad, bien. De momento sí, es decir, yo me lo esperaba más acojonante, la verdad. Sí que es verdad que este hombre ha sido un reto. Las cosas como son. El Dennis este ha sido un reto. Tener una perspectiva más sencilla de las cosas no tiene por qué ser malo. Recuerdo cuando nos juntamos todos tras las actividades del club para comer con lo que hubiese preparado Dennis ese día. ¿Qué tipos aquellos? Él también lo estará pasando últimamente, como todos los demás. A este paso te nos vas a comer a todos con patatas. Pues nada, ya nos veremos. Suelta con los tres miembros del alto mando que te quedan. Para mí el más jodido fue Aroa. Supongo que depende de la combinación de tipos que lleves, ¿no? Supongo que de la combinación de tipos, tíos. Ay. Mira el Pig Knight. Lo que voy a hacer muy fuerte va a ser empezar a mejorar las zonas y atrapar los Pokémon que me faltan. Porque quiero lo que es intentarlo tener todo listo para ver si mañana hacemos alguna cosilla. Así que voy a lo que es ponerme. De hecho. Uy, mira, confite corazón. ¡Mira, un buitre! Así que. Lo siento mucho. Has venido justo ya al final del directo, Miquel. Lo siento. Pero eso, vamos lo que es hacer. A dejarlo ya por hoy. Voy a ponerme lo que es hacer tareas. Voy a intentar lo que es conseguir los 3000 puntos. Y lo que es a mejorar esto. Voy a intentar conseguirlo todo. Y pues mañana nos vemos con más y con mejor, guapos. Ay, por Dios, me lo estoy pasando genial con este DLC. Lo de farmar 3000 para desbloquear Pokémon es una tortura. Bueno, no te creas, es decir, tengo lo que son. ¿Y por qué he tenido que gastar esto? Pero les he conseguido bastante rápido. Y como ponía que las TEAs en multijugador se consiguen más fácilmente, como voy a jugar lo que es con el sobrinito que está aquí, pues lo intentaré conseguir un poquito más rápido. O no sé, igual me equivoco, pero. Vamos a hacer una raid, guapo. Si tienes sugerencias, ahora es el momento. Si no, vamos a buscar a alguien. ¿Cuántos tienes? A 350. Tengo 350 peas. Necesito 3000. Necesito 3000. Pona, viene y se va. Feísimo. Que llevo ya casi 2 horas. Tengo la garganta en la puta mierda. Lo siento. Lo siento. Es el truco que hace farm esclavitud infantil. Exacto. No, además él también quiere jugar al Pokémon. Qué broma. Si tenéis sugerencias, es el momento. Si no, vamos a dar aquí una raid. Bien. A esta persona. Ahí que os vais, guapos. Espero que les haya pasado muy bien. Y mañana nos vemos con más y con mejor. Bueno, con más seguro. Con mejor no ya lo tengo tan claro. Ay. Dios, qué mal tengo la puta garganta, eh.
Hostia, la voz de Denis me ha jodido de verdad, eh. Guapos. Pues ahí os vais. Iniciar raid.